pido que me entreguen mi hijo. Me entreguen mi hijo, lo que quiero. Me entreguen mi hijo, tan injusto. Y no les debo nada, nosotros somos negociantes. Estamos trabajando, estamos peleando, ¿verdad? Que se han agarrado a nosotros. Nosotros no nos metemos en ninguna, en ningún juego de presidencia, de nada. Nosotros somos negociantes. Vivimos con eso. Ya son 10 meses que Francisca Fidencia Morales Monterrosa no ve a su hijo Alfonso de Jesús Aguilar, que junto con 20 más fueron secuestrados en Panteló. Ella no ha vuelto a ese municipio por amenazas, está convaleciente, acaba de salir del hospital, pero eso no le importó para venir a Tuxtla Gutiérrez a protestar de nueva cuenta para exigir que presenten con vida a su hijo y al resto. Ay, estoy mala. Vine por amor de mi hijo y me voy a morir luchando por mi hijo. Espero en Dios. ¿Qué complicaciones tuvo usted? Muy alta mi presión. La acusación del secuestro cae en el grupo de autodefensa El Machete, que de acuerdo con su declaración de alzamiento, fue con la finalidad de eliminar el crimen organizado en la zona y logró quitar del poder a la entonces presidenta municipal Delia Janet Velasco Flores y evitar que su esposo y sucesor, Raquel Trujillo, tomara protesta, ambos señalados de ser impuestos por el crimen. Doña Francisca confía en la versión que le dio un amigo de su hijo, de que están con vida en una cueva, como prisioneros. Pero me dijo que están vivos, que los tienen en una cueva, con 6 candados lo tienen, dice. Y no pueden, no los pueden sacar, solo los sacan ratitos que vayan a trabajar y les los golpean, les pegan, dice. Y también flacos, bien peludos. Y vive, señora, viven todos, dice, pero hay dos que hacen falta, dice. Las labores para encontrarlos las ha desarrollado la Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión Nacional de Búsquedas, pero no ha sido suficiente, menos aún el trabajo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas. Sí, sí, la fuerza es mentirosa, es una gran mentirosa, es desde la vez pasada que nos dijo que nos iba a ayudar hasta ahorita, desde el 12 de octubre hasta la fecha, ya va a ser un año y nada. Hoy de nueva cuenta protestaron en Tuxtla para ser atendidos por la responsable de la política interna, pero las puertas les fueron cerradas. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.